Yo soy periodista de la Universidad de Concepción. La gloriosa Universidad de Concepción. Estando ya en el último año de la carrera, estudié guión en la Católica en Santiago. Y después trabajé en Concepción y rápidamente, bueno, estando ya en la carrera, me puse a trabajar. Había tenido Joaquín a mi primer hijo, a los 20, entonces tenía que trabajar y en primer año de la universidad ya encontré trabajo en una productora audiovisual en Concepción. Entonces, rápidamente me metí al mundo audiovisual. Mira nuestra oficina, la oficina de Siete Soles y de Puerto Visual. Estamos cerquita del mar. Y este es el rincón de la creatividad. Aquí se arman los proyectos, los libros, el programa de radio. Y también me pongo a pensar aquí a ratos en las cosas que hay que hacer en Aspout. También es parte del trabajo. Aquí tengo mi rinconcito. Siempre hay mucho que escribir. Estoy sola ahora, pero siempre hay un equipo. Y desde ahí siempre he tenido un tránsito. En esos años era como que o eres periodista o vas a escribir. O sea, vas a ejercer el periodismo o no. Pero la verdad es que hoy en día, por suerte, ya está más entendido que finalmente somos comunicadores sociales. Entonces, sí, siempre he estado ahí en este romance con la escritura. Pero siempre, en paralelo, fui desarrollando cosas que tenían que ver con el mundo audiovisual y la escritura y el guión. Eso nunca lo he dejado. Hasta que llega un minuto en la vida en que me doy cuenta que está, por mi contexto familiar, me encontré con mi pareja actual, tuvimos muchos hijos más. Tenemos un superávit de hijos y teniendo una tropa tan grande me incomodaba mucho estar en jornada completa en un trabajo. Tomé la decisión de estar a media jornada, todo esto todavía en el servicio público, pero estando media jornada todavía no se me ordenaba bien la vida porque empezaron a venir los diagnósticos de los chiquillos y las necesidades de empezar a organizar el tiempo en relación al trabajo que ellos necesitan, que tiene que ver con las terapias, con el acompañamiento a sus sesiones psicológicas, neurológicas, psiquiátricas, en fin. Y decidí empezar a trabajar de manera independiente, que ese fue un desafío grande igual. Disminuir el sonido. ¿Viste que era, se sentía como agradable? ¿Cómo lo sentías tú? Era muy cómodo. ¿Cierto? Y además, el problema es que no puedo utilizar eso porque no me veo como un inkling. ¿Porque no te ves como qué? Un inkling. ¿Qué es un inkling? Es del gameplay de Splatoon y Splatoon 2. ¡Oh! Sí, pues, en inglés y en español, porque yo me di cuenta que cuando les presentaste la historia a tus compañeros, no todos entendieron en inglés. Bueno, pero ahora en español, sí. Claro, ahí comprendieron. ¿Y qué les pareció la historia? Muy increíble e imaginadora. Pero ¿y esa parte? ¿Y esa parte del drama que decías tú fue muy impresionante? Sí, impresionante. Es lo que ¿qué te dijeron de esa parte del drama? ¿Qué era, decían tu compañero? Fue un bravo. Eso es lo que dijo Rafael. ¿Ah, sí? Sí. ¿A Rafael le gustó? ¿Verdad? Y mañana te vas a poner en la sábana roja. Sí, me ver ya. Como Julio César. Julio César. Súper, súper, súper. ¿Y Natalia te grabará un video? Claro. Sí, dile que te grabe un video para que después lo podamos ver con el papá. Pero lo difícil es que tenemos que llamarla. ¿A quién tenemos que llamar? A Natalia. ¿Para que grabe el video? Sí. Ah, pero le podemos mandar un mensaje más tarde. Bueno. ¿Te parece? Ok. ¿Estaría bien? Ya. Ya. Y ahora más viento, hasta nunca. Sí. Mira que se ven lindo los farolitos prendidos. Eran situaciones como extrañas, difusas, porque no había claridad. No había claridad desde la pediatría, no había claridad desde la psicología, entonces, como que, ¿qué es esto? Entonces, era como necesidad de encontrarme con personas que tuvieran tanta experticia profesional que de ver a los chiquillos y de hacerse tu trabajo con ellos pudiesen determinar exactamente qué es lo que pasaba. Qué maravilla hubiese sido que eso nos hubiese pasado cuando los chiquillos tenían un año, dos años. No tenemos que volvernos a comer cosas que tosan nunca más. Oye, ¿estás calentito? Sí. ¡Qué rico! O sea, es un proceso que es un poco desgastante, porque uno quiere tener certeza, y esas certezas no llegan.
entonces nadie te dice realmente qué es lo que está pasando, por qué tu hijo está empezando a tener un comportamiento que en algún sentido te empezó a llamar la atención. Aparte que cada persona con autismo es un universo de cosas distintas, entonces no hay nada estandarizado, esto no es un manual. El capítulo 4 dice que va a pasar tal cosa, no. Entonces, si no existe la mirada experta de un profesional, no vas a tener esa certeza. Eso fue complejo, porque tuvimos que nosotros empezar a juntar muchas señales, empezar a construirnos y hacernos una idea de que aquí algo sucede, pero no en el sentido de querer como que te digan, ay, tu hijo tiene autismo, oh, qué terrible. No, sino que como en el sentido de que identifiquemos qué es lo que está ocurriendo y por dónde tenemos que fortalecer las eventuales disarmonías que pudiese tener uno de nuestros hijos o todos nuestros hijos para empezar a trabajar con ellos y apoyarlos. Corriendo, tocando los cuernos verde, rojo, azul y amarillo. ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Anden cuidando! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos! ¡Es la última vuelta! ¡Muy bien! ¿Tú con el cuerno, Vicente? Esperemos la paloma que llegue, esperémosla acá, vengan acá, justo acá, chicos, para terminar, vengan. Vamos a ir a Monito porque el Pinto no está hoy día. ¿Ya, compadre? Vamos, compadre. Recuerda, dejamos la manzana en la silla y los vamos a saludar al Pinto. Perdona, al Monito que no está. La definición de amor, por ejemplo, que tiene Humberto Maturana, que dice que el amor es aceptar al otro como un legítimo otro. O sea, esa definición tan corta y simple adquiere una dimensión distinta cuando tú vives en el autismo. Entonces, claro, a nosotros como que se nos corrieron todos los perímetros. Es como salir y de verdad mirar más allá de tu ventana. Es de verdad mirar más allá de tu jardín. Es de verdad querer y saber más de lo que está ocurriendo mucho más lejos de ese ámbito de seguridad en el que tú creías que estaba súper bien y que mirabas con harta empatía del entorno y no. Había muchísimo más por hacer. Así que eso sí, es un... Que las personas que estamos vinculadas nos pasa también, como que la reflexión sentimos que es muy... como sobrecogedor, como aleccionador, como que uno termina de aprender, como que te das cuenta que eras algo muy, muy, muy pequeñito en el universo. Entonces llegan estos niños con una mirada de mundo tan distinta, con una forma de codificar las cosas tan distinta, no sé... O observando detalles que a ti se te pasaron siempre por alto en la vida. Entonces ahora empiezas a mirar el mundo, los detalles del entorno de una manera distinta. Es cierto, hay que hacerle cariño, dile hola. Hagamos un ejercicio primero. Mira, quiero que vayas con las manos arriba las manos, tocando el cielo. ¿Te acuerdas cómo tocar el cielo en la clase? Eso, mantén arriba, uno, dos, tres. Uno de los estudiantes del primer nivel monta a caballo. Dos adultos lo acompañan, cuidan y guían sus ejercicios. Es parte de las terapias que reciben en ASPAU. El azul, entonces yo voy a buscar las pelotas de color. Muy bien, busco las pelotas de color azul. Mira, ¿qué color tienes en la mano? Ah, ¿viste? Vamos. Dejo una pelota. Despacio, la dejo, vamos. Recuerda, tengo que estirar el brazo, no tengo que tirar la pelota, yo dejo la pelota. Y ese aprendizaje, yo lo siento como algo súper hermoso, porque finalmente es aceptar también la dimensión de los universos, de cómo vienen tus hijos, de empezar a tratar de comprenderlos más profundamente, de meterte un poco en sus ámbitos íntimos, pero no queriendo que ellos cambien, modifiquen cosas. Nosotros no queremos que nuestros hijos... No es nuestro sueño, pensando cuando ellos sean adultos, no queremos que ellos sean personas con autismo que tengan camuflado su autismo para que puedan pasar como desapercibidos en la sociedad neurotípica. No, nosotros soñaríamos con una sociedad que tuviese tanta empatía que naturalizara las diferencias. Eso es como duro de digerir cuando te das cuenta que estás en esta sociedad que es tan... que quiere como estandarizarlo todo, ¿cierto? Y que por lo tanto no se abre a las diferencias, a los discursos que vengan desde otros puntos. ¿Qué es? Una uva, entonces, vamos a buscar. Vamos a darle la manzana al monito, pero yo te voy a ayudar, ¿ya? ¿Te acuerdas cómo era? Sí. Tenemos que abrir la mano, tú me la empujas y me ayudas. ¡Ay! ¡Mira! ¿Viste? ¡Empújame la mano, que no puedo!
¿Una más? El último, vamos. Esperemos que coma, que está un poquito atrás, vamos. Ya, pues, monito, dile. Ya, pues, monito. Ya, monito, ¿estamos listos? Tiene que un chicle. Ya, vamos. Empuja, 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 empuja. Muy bien. Digámosle chao. Chao, pito. Monito. Chao. Muy bien. Eso era. Espera, Agustín, no te vayas. Vamos a la sala. De la mano. No, compañero. Monito es el caballo. El niño y su educador lo acaban de alimentar con una manzana. Monito se saborea. Gabriela está con cuatro de sus hijos y su perro Bakú en el pasto. Juegan y se ríen. Caminan juntos por el bosque del jardín botánico. Algunos de los niños quieren subir a un enorme árbol. Su mamá los ayuda. No, sí, va a ser bien. El Valentín quiere subir. ¿Sí? Ahora voy a subir más allá. Valentín, ¿te subiste? Bien arriba. Vamos, arriba. Eso. Salvador, ¿te quieres subir? ¿Quieres subir al árbol? No. Bueno, está bien. Está bien, podemos seguir caminando. ¡Hola! ¡Ya todos llegamos! Luciano, ven. Valentín, ven. Salvador, ven. Miren que se ven lindos en el árbol. ¡Ven, otra! Vengan, hermanos. Hermanos. Y soy Salvador. Con cuidado, Valentín, al bajar. ¿Y el Bakú? ¡Bakú! La verdad que como cada persona con autismo es un universo de cosas distintas, manifiestan actitudes y comportamientos totalmente distintos. Entonces tenemos a uno que es un tremendo lector, que es muy intelectual, que es muy académico, que le encanta aprender de todo. Él es muy empático también, cosa que antiguamente hubiésemos pensado que no podía darse a una persona con autismo. No, al revés, acá lo vemos con mucha empatía porque su conocimiento lo quiere movilizar y hacer cosas transformadoras con eso. Tenemos a otro, ha desarrollado muchísimos talentos en el ámbito artístico. Entonces él tiene la fortuna de que asiste a un grupo de teatro y él actúa y además escribe y dibuja y escribe cómics. Y nuestro hijo menor, El Salvador, él ha descubierto mucho placer en la pintura, pero la pintura con pincel, en tela, con acrílicos. Ahora, esto, llegamos a este punto después de haber pasado nosotros por un camino bien insólito como de ir probando montones de cosas con ellos también. Nosotros como familia tomamos la decisión de que los íbamos a criar sin estresarlos. ¿De acuerdo? Tiene que ser un poco escondido. ¿Podemos ir ahí? ¿Están todavía? Parece que no. ¿Se acuerdan que vienen unas calabazas grandes ahí? No, parece que ya no. Tal vez. ¿Ya no están? Se las habrán comido. Vieron unas calabazas que parecían sandías. Sí. ¿Se acuerdan? Sí.
¿Y dónde está Bakú? ¡Bakú! Ahí viene. Ahí viene Bakú. Perro de... Bien, Bakú. Antes ya, mira, ahora vamos a llegar al bosque de palmas. Ay, ay, ay. Se le iban a Chavo y ahí estaría. Nuestro panorama no es ir a un centro comercial. Jamás. Nuestro panorama sí es ir al jardín botánico, por ejemplo. Salvador, ¿viste el pez? ¡Uy! ¡Ahí hay uno rojo! ¡Miren, el pez rojo! Salvador, ¿viste el pez rojo? Siguen su aventura por el jardín botánico. Recogen ramas, saludan a los patos. Directo a la sala. Gabriela junto a su amiga ingresan al Teatro Municipal de Quilpué. Loas es un programa radial que surge de una inquietud que teníamos con originalmente con una gran amiga, periodista también. Y con Mari queríamos tener un espacio donde poder expresar una serie de cosas que tenían que ver con análisis de diversas temáticas de coyuntura, pero desde una perspectiva que apelara al feminismo en el sentido como de la búsqueda de la igualdad, que hablara desde las minorías, desde las disidencias, desde los derechos humanos. Y ha sido súper interesante. Yo creo que lejos, lejos, lo más bonito es que hay mucho aprendizaje. A Gabriela Verdugo, Ben Berger y María Elizabeth. Ambas se preparan para comenzar su programa radial. Muchas gracias. Hola, hola, hace mucho frío. Sí, uy, qué excelente regalo llegó. Muy bien. Buenas noches, muchísimas gracias a quienes se animan. Son personas muy valientes, ¿cierto? Hace mucho frío, el día de semana. Pero estamos acá una vez más con esta maravillosa invitación que nos extiende FECIC, el Festival de Cine Chileno. Somos el programa radial Lobas. María Valentín Letelier. El programa de la Valentín Letelier. María Elizabeth Pérez Troncoso, yo soy Gabriela. Y somos un programa, como decía la Mari, que sale al aire por Radio Valentín Letelier. Esta ya es nuestra cuarta temporada. Y esta es la segunda gran jornada que estamos, ¿cierto?, trabajando junto al Festival de Cine Chileno, analizando, teniendo estos conversatorios que grabamos en vivo. Esto después se transformó en un podcast. Y después lo vamos a difundir por redes sociales y ustedes van a poder ponerle play a este programa que vamos a hacer. ¿Con quiénes estamos hoy día, Mari? Bueno, ya nos habíamos adelantado, buenas noches, pero estamos aquí en vivo y en directo con Alejandro Trejo, consagrado actor chileno, que llegó a la actuación... ¡Bravo, bravo! Llegó a la actuación casi por casualidad. Venía a limpiarlo, era su segunda opción, por favor. Bienvenido, Alejandro. En el año 1974 ingresó a la Escuela de Teatro Moneda, dirigida por Puri Durante. En cine destacan sus actuaciones en Taxi para Tres, El Chacotero Sentimental, Subterra, Gente Decente, Los Debutantes y, por supuesto, Machuca, que acabamos de ver durante esta jornada. Lleva más de 20 años, además, en el negocio de los doblajes, donde ahí interpreta diversas voces. Y bueno, tiene una filmografía de más de 20 trabajos cinematográficos. Y en Machuca interpreta a Guillermo... excelente antecedente y dato. Bueno, en Machuca interpreta a Guillermo, a Willy, un comerciante ambulante que es además el padre de Silvana Manuela Martelli. ¿Analizaron estas temáticas en el momento en que preparaban la producción, la filmación? ¿Cómo vivieron estos temas tan profundos en el contexto de la película? Mira, fue bien especial. Yo siento que este guión, la propuesta, el punto de vista que tiene Andrés Wood sobre el tema que plantea la película, un poco lo que quiere hacer ese sacerdote con eso, independiente de querer mezclar las clases sociales en una sola sala de clase o en un colegio. Los hace trabajar en una granja, claro, la huerta, los hace practicar deportes juntos, sí. hay toda una postura ahí, ¿no? Pero claro,
ese sacerdote, digamos, sería el dado, digamos, como era en esa época, en los años 60, años 70, un cura rojo. El cura rojo. Se destripaba la sociedad, y tendría que ser destripado la sociedad, porque eso no puede ser, no puede ser que estén mezclando ese tipo de cosas. Se ve en la sala, en la reunión de apoderados de la película, ¿no? Totalmente. Lo que ocurre, se ve drásticamente ahí mostrado. Cuando fuimos a mi dormitorio a buscar el caleidoscopio que guardo en la caja de cosas maravillosas que me regaló mi abuela, nos dimos cuenta que había desaparecido. Una montaña de libros, autos y rompecabezas se la había tragado. Me quedé mirando el desorden desde la puerta del dormitorio mientras Guanacot olfateaba todo. Y Baldomero es un niño de 8 o 9 años que vive en el norte de Chile. Es hijo de una profesora y tiene una abuela que fue mujer bala en un circo. Y la abuela le cuenta las aventuras de cuando la lanzaban en el cañón y a veces la pólvora estaba húmeda y el lanzamiento fallaba y la abuela caía en partes insólitas del Centro y Suramérica. Y ahí yo conocí a estas mujeres notables. Y Baldomero va construyendo todo este mundo repleto de imaginación, de fantasía, de cosas increíbles. Y Baldomero es un niño que tiene autismo. Tiene de todo. En el cuento de la idea, por ejemplo, él tiene ahí su caja de las cosas maravillosas. Eso ha sido algo que hemos ido trabajando con los chiquillos, que tengan sus tesoros, su caja de la calma también, donde tenemos distintos elementos sensoriales que sabemos que los apoyan para que ellos puedan también tener un momento en que puedan sintonizar y adecuar de mejor manera cómo están recibiendo tanta información del entorno. Eso es muy interesante de ir aprendiendo respecto del autismo. Cómo la integración sensorial, los trastornos sensoriales pueden ser tan predominantes en ocasiones. A veces cuando vemos a una persona con autismo que está haciendo un movimiento repetitivo o que necesita aislarse en un minuto o está ensimismado o camina en punta de pie o aletea, eso siempre detrás de eso hay intención comunicativa. Ya sea porque ellos necesitan realizar alguna acción para poder procesar y ordenar una sobrecarga de información que están recibiendo del entorno o porque necesitan ellos mismos generarse una estimulación que supere en cierta medida lo que están recibiendo del entorno porque es muy abrumador. ¡Adelante! ¡Felicia, adelante! Aspaud ya tiene un plan, un proyecto pedagógico de atención integral muy bonito porque ellos tienen incorporado la equinoterapia, la hidroterapia, la musicoterapia, terapia ocupacional. Un proyecto pedagógico apoyado por profesoras que están especializadas en ámbitos como el autismo, donde se trabaja incluso con pictogramas, con comunicación de anticipación. Estamos súper felices de haber conocido este lugar que es la Cooperación Educacional Aspaud. Pero además, ahí lo que estamos haciendo ahora es generar nosotros los espacios de adecuación, como te decía, metodológica, que esa es otra cosa, siempre, siempre que nosotros como sociedad generamos las adecuaciones necesarias para que los chiquillos puedan desarrollar su talento en el ámbito que sea, siempre los resultados son sorprendentes y superan las expectativas de todo lo que tú te habías imaginado. Entonces, uno quisiera que esto estuviera pasando en todos los rincones de Chile, en todas las escuelas, en todas las ciudades, en los ámbitos rurales. Aquí estamos nosotros desde la ciudad, pero ¿cómo será vivir el autismo en lugares más aislados, donde no tienes acceso a casi nada? Entonces, sabemos que los proyectos de integración escolar de las escuelas no están dando abasto porque, una vez más, la mirada sobre el autismo no está. Finalmente, la política pública en el autismo no está. ¿Por qué? Porque el Estado ha considerado siempre que es algo engorroso y caro. ¿Cómo vamos a estar resolviendo el problema de salud del caso a caso? Ellos quieren también otra vez estandarizar. En el segundo. ¡Rocío! Pero ¿y quién llegó acá? Ah, el pollo, sí, porque el pollo se va a ¿ya? Tras el taller de hidroterapia, estudiantes de Aspaud comienzan a subir al furgón para volver al colegio. Con la mochila en las piernas. Tal cual como venía el
Marité y Romina. Ven, yo me llevo a uno encima de la chalequita. Me llevo uno encima de los chalequitos. Porque faltaba el Cristian. Ah, ya. O sea, yo me llevo al... ¿Al Diego? Al Diego. Ya. Entonces metemos el pollo. Ven, que salga el este de ahí. Oye, Cristian. Sí. Ven. Ya, Peti, que ven pasar. Es que las chiquillas, porque necesitamos que llenen atrás. Como la Romina y la... El Oropé. Es que tengo el Seba. ¿Dónde está? ¿Será con la mamá? ¿Dónde está el Oropé? No sé. Es que necesitamos llenar el bus como venía. Ya. No, no hay que bajarlo aún. Tranquilo, tranquilo. Nosotros como país, en términos culturales, en términos también de formación de profesionales del ámbito de la salud mental, estamos completamente al debe con el autismo. En las carreras de medicina no hay semestres para profundizar en autismo. Entonces, uno debiese pensar que desde la pediatría debiese existir, cuando tú vas a tus controles pediátricos con tu hijo, ahí debiese existir la primera voz experta que te dijera, aquí algo está ocurriendo, vamos a observar. Quizás sería bueno que él recibiera apoyo en terapia ocupacional. Imagínate, terapia ocupacional no tiene código de prestación de salud. No existe. O sea, seamos familias que tengamos ISAP, pero seamos familias que tengamos FONASA, vamos a tener que pagar la terapia ocupacional de manera particular. Y la terapia ocupacional es fundamental en el autismo. Entonces, no, eso es muy complicado, muy complejo. O sea, estar en un país que no tiene ley de autismo, que no tiene política pública para el autismo, que no lo reconoce en el sistema de salud, ni público ni privado. Si tú quieres que tu boleta del neurólogo o del psiquiatra acceder a un reembolso, te van a poner en un código de enfermedad mental. Y el autismo no es una enfermedad, el autismo es una condición. Entonces, no, ahí como país estamos en la edad media. Nosotros somos responsables como sociedad. Entonces es muy duro ver eso. Finalmente hay un tema que tiene que ver otra vez más con la igualdad, con lo desigual que finalmente el acceso que tenemos. Porque unas familias van a poder hacerlo y otras no. Uy, todavía no se pasa. Eso no debiese pasar. Alguien va a llegar a esa siesta a la casa. ¿Quién va a llegar a esa siesta? Yo. Yo. ¿Quién dejó de abrir todo el piso? Está todo abierto. Está todo abierto. ¿Y la botella? Ah, pero la botella María le lleva al Valentín. Sí, le tiene su mano. Aquí nos vamos a sentar en el invernadero. Gabriela y sus hijos caminan por el bosque, listos para regresar a casa.